Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería sin que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno se le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Hola a todos, minasan konnichiwa, Mariko desu. 今日はドンキホーテでシャドーイング第3回目の動画です。シャドーイングのやり方やこの教材の使い方は別の短い動画でまとめてありますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。説明欄にリンクを貼っておきます。Vamos a empezar。まずは日本語の解説です。冒頭で朗読した部分を短く切りながら日本語に訳していきます。Es pues de saber que este sobredicho hidalgo、ところで知っておきたいのは、前述の号詞は、sobredicho が前述の、hidalgo はもう何度も出てきましたね。身分の低い貴族のことで号詞と訳します。ここではドンキホーテのことを指します。Los ratos que estaba ocioso, 暇さえあれば。ocioso は、ぐたらしているといったような意味です。Que eran los más del año, 一年の大抵の時間がそうだったんですが、se daba a leer libros de caballerías, 騎士道物語を読みふけっていたことです。Libros de caballerías が騎士道物語。Con tanta afición y gusto, あまりに熱中し没頭したため、afición は愛好という意味、gusto は楽しみという意味です。とっても好きだったのですごく熱中していた様子を表しています。Que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. 狩りに出ることを忘れてしまうだけでなく、olvidó は動詞、olvidar、忘れる。ejercicio は鍛錬とか練習とかいった意味です。Y aún la administración de su hacienda.農場の管理もすっかり忘れてしまっていたということです。Administración が管理。Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto。彼の好奇心は凄まじく、また要領もあまり良くなかったので。Curiosidad が好奇心。Desatino というのが要領の悪さを指します。Que vendió muchas anegas de tierra de sembradura。アネガス、現在はファネガと言います。これは穀物の単位のことです。Muchas anegas で穀物をたくさん取れるだけの農地という意味になります。Sembradura は種をまくという意味です。Para comprar libros de caballerías en que leer。そのお金で騎士道物語を買い込み。Comprar は購入するという意味ですね。Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Llevó a dos y llevar, 持っていく、todos がすべての。Pudo は poder, 可能であるという意味で、haber はある。De ellos は一語になっていますが、de ellos と理解できます。つまり、騎士道物語の本のことです。手に入る限りの騎士道物語の本を家に持って帰ってきたということになります。Y de todos, ninguno le parecían tan bien.
それらすべての本はそれほどすごいとは思いませんでした。todo はすべての、ninguno は一つもないという意味です。parecían は動詞 parecer、 何々のように思うという意味です。como los que compuso el famoso Feliciano de Silva。 フェリシアノ・デ・シルバの書いたもののようには。compuso は componer で創作するという意味があります。物語を執筆するだけでなくて音楽を作曲するという意味にも使われます。フェリシアノ・デ・シルバというのは騎士道物語の作家の名前です。つまり、そのたくさん買ってきた本の中でも有名なフェリシアノ・デ・シルバの作品ほど彼、ドン・キホーテが気に入ったものはありませんでしたという意味になります。Porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas。シルバの散文は明快で、その文章に見られる複雑に入り混じる論理や、プロサは散文という意味です。Intrincada、現在は enrevesada とも言います。こんがらがったという意味です。Le parecían de perlas。大変素晴らしく感じたからです。De perlas は素晴らしくという意味です。Perla は真珠という意味ですが、De perlas で真珠のように素晴らしくとなります。Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos。そして恋文や挑戦状を読む段になるとさらに興奮したのですが、レキエブロスはお世辞という意味もありますが、ここではラブレターのような意味です。カルタスデデサフィオス、これは挑戦状です。ドンデエンムチャスパルテスアジャバエスクリト、そこにはこのような文章が見られました。この後に文章の引用文が続くんですが、この引用文は訳が大変に難しいので、日本のドン・キホーテ研究の第一人者で、私の大学時代の恩師でもある牛島信明教授の訳を拝借しました。牛島教授のドン・キホーテ全訳は岩波文庫から出ています。La razón de la sin razón que a mi razón se hace、我が道理にすげなく当たる。De tal manera mi razón enflaquece。道理なき道理に我が道理も弱り果て。Que con razón me quejo de la vuestra fermosura。君が美しさを嘆き、恨むもまた道理なれ。Fermosura、現在は hermosura と言います。美しさという意味です。Y también cuando leía、あるいはまたこういう文もありました。ここからまた引用です。Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican。星の輝きにより神々しき君の美しさを神々しく飾り立て。Y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza。やんごとなき君をして、そのやんごとなさに値する値に、まさに値する人になしたもう天帝。つまりこの文章は、あまり意味がないことをとても複雑で煩雑に表現しているというふうに理解しておけば大丈夫です。さて、日本語訳が分かったところで次のステップです。今度は一緒に発音してみましょう。ゆっくり読むので字幕を見ながら私と一緒に発音してみてください。Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza.Y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva。
porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas. Y más, cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. 上手に発音できましたか？もしまだあやふやなところがある場合はもう一度字幕を見ながら今の部分を繰り返してみましょう。説明欄の目次からゆっくり字幕ありをクリックしてみてください。一緒に発音できるようになったらいよいよシャドーイングです。まずはゆっくりのスピードですが今度は字幕なしですのでしっかり耳で聞いて真似してください。Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto,que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva.Porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas. Y más, cuando llegaba a leer aquellos requieblos y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece.Que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza.このスピードでついていけるようになるまで繰り返し練習しましょう。説明欄の目次からゆっくり字幕なしを選んでください。続いてスピードを普通の速さに戻します。字幕もなしです。もし普通の速さで字幕ありの部分をご覧になりたい場合は、動画の一番最初の朗読が字幕ありの普通の速さです。説明欄の目次から普通字幕ありを選んでください。それでは字幕なしの普通の速さでシャドーイングに挑戦してみましょう。Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto,que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería sin que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno se le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas. Y más, cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos,donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía
los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merecerá vuestra grandeza. Don Quijote de Shadowing, ¿y かがだったでしょうか？ぜひこの動画で必要な部分を繰り返し聞きながら音読やシャドーイングに活用していただけると嬉しいです。こちらの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねお願いします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなくスペインの雑学やスペインの街の様子などを発信しています。チャンネル登録をしていただけると新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!